Aquí van a salir para el round número 11, el penúltimo round de esta pelea por el campeonato mundial de peso medio. A la izquierda y ahora al fondo de la pantalla está el Monarca, dando una pelea formidable. Kid Moreno de Mayagüez, Puerto Rico, ha estado haciendo una gallarda defensa del campeonato mundial de peso medio aquí en Los Ángeles, California. Pero a la altura de las circunstancias ha estado su retador, el mexicano de Monterrey, Nuevo León, Manny Durán. Hay ansiedad en millares de fanáticos aquí en el enorme auditorio. Está cambiando en el centro del cuadrilátero. La garra de Manny Durán poniendo a prueba la categoría, la jerarquía del campeón del mundo. Kid Moreno, el orgullo de Mayagüez, Puerto Rico. Un undécimo round que tiene a la gente en ascuas. No hay nada para nadie, ha sido sumamente pareja la pelea. Los tres oficiales de ring, los jueces que llevan la contabilidad de la pelea, en un verdadero problema. No ha habido margen para ninguno de los dos. Tanto Manny Durán como Kid Moreno se han fajado. Ahora mete bien a la izquierda Manny Durán. ¡Dale, dale, pégale, 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 pero el campeón se agarra y está saliendo. ¡Pégale, pégale, pégale, duro, pégale, dale! Y al valeroso, ¡dale, dale, pégale, dale! Izquierda con gran maestría, Manny Durán en el undécimo episodio de una pelea sumamente pareja. La moneda está en el aire. Hay confianza en el rincón de Manny Durán, pero también lo hay en el cuartel de Kid Moreno, que se lanza a la carga, castiga las zonas blandas de Manny Durán. Manny Durán con un excelente juego de piernas fue al centro del cuadrilátero a campo abierto, donde maneja mejor su boxeo a la distancia. Está terminando el round número 11. Siéntate. Dame. Cuídate mucho, coño. Ya véanlo, crúzalo, coño. Sigue pegando abajo. Este es el último round. Si no noqueas, si no noqueas, adiós a la corona. Te voy a noquear. Y después a Monterrey. Interior del labio inferior de la ya olvida. Abajo, Manny, sigue pegando. Golpéalo. Noquea. Siempre adelante. Todo. Chacho, tú puedes, coño. Vamos siempre adelante. Minutos de pelea y aquí se gana el campeonato mundial de peso medio. Acuérdate. Sale decidido Manny Durán. Empieza a boxear a base de mano izquierda, un gancho de zurda por abajo, conecta. Kid Moreno, el tremendo campeón nativo de Mayagüez, Puerto Rico, de la Isla del Encanto. Ha sido una pelea en términos parejos todo el tiempo. El dominio triangular, tampoco Durán se ha ido encima del campeón mundial como este. Ha repetido todos los embates, uno y otro, una y otra vez. Buscando la zona blanda, el de Mayagüez, Puerto Rico. Dale, dale, duro, dale. El campeonato mundial de peso medio. Sí, con la mano, dale, izquierda, dale. Deja abierta la guardia, lo está velando Manny Durán. Hay ansiedad, dale, en la espalda de Kid Moreno. En el último, los dos últimos minutos del round número 12, arrecia la embestida del campeón del mundo. Sangra abundantemente por la ceja derecha Kid Moreno. Pégale, dale, duro, bien, pégale así, bien. Está tambaleando peligrosamente. La gente se levanta de los asientos con la derecha bárbara. Explota y se derrumba como un árbol cortado por el golpe del hacha. Kid Moreno, la cuenta del referee cae inexorable. La gente está de pie. Dar la puntilla para dar señales de incorporarse. Kid Moreno sigue cayendo la cuenta sobre el campeón del mundo. Y está resultando vencedor por nocaut en el último round en una forma dramática. Muy bien, Manny Durán, muy bien, es el campeón del mundo en la división de peso medio, para orgullo de México, orgullo de Monterrey. Derrumbado totalmente el Monarca, ve cómo se ha escapado el campeonato del mundo en los puños de este aguerrido peleador mexicano, Manny Durán, nuevo campeón mundial de peso medio.
Ahora sí, Miguelito. A ganar dólares a carretadas. Mami, apenas tenemos tiempo de llegar al aeropuerto para alcanzar el vuelo a Monterrey. Tus familiares te esperan. A veces pienso que no te da gusto mi triunfo. Manny, ¿tuviste algún acuerdo con don Carlos o Peralta que yo no sepa? ¿De qué diablos estás hablando? ¿No eres tú el que arregla todas mis peleas? No me refería a eso. Explícate. Olvídalo, soy un viejo tonto. No, viejo sí eres. Pero de tonto no tienes ni un pelo. Gracias a ti soy campeón. ¿Ya viste? Mira la manta. ¡Yóvole! ¿Oíste que te dediqué a la pelea? ¡Ganaste, hermano! ¡Te quiero mucho! Yo también, carnal. ¡Hijo! Te extrañé mucho, jefa. Yo también, mi vida. Le pedí mucho a Dios para que no te golpearan tanto. ¿Pues cuál? ¡Si ni me tocó el güey ese! Carnal, debiste haber aceptado ir conmigo a Los Ángeles para ver mi triunfo. Fue tu triunfo, no el mío, Manny. Bueno, tú eres mi carnal. El triunfo es de toda la familia, no nada más mío. Me importa madres. De haber estado ahí, yo lo hubiera golpeado mejor que tú. Hablas por envidia, Gabriel. Manny siempre ha demostrado ser mejor que tú. Usted cállese, escuincle. Lo que pasa es que todos ustedes son una bola de lambiscones. Espero que a este no se le suban los humos de campeón. No, déjalo. No le hagas caso. Ya lo conoces. Pero pasen, pasen. ¿Qué pasó, mi Cristi? Hola. Estás preciosa. Es que hace meses que no me veías. Bueno, fueron duros meses de entrenamiento, pero por fin el ayuno de ti ya terminó. Ya basta de besuqueos. ¿Y mis regalos qué? Oh, sereno, moreno. Verás qué sorpresa te tengo. ¿Eh? Son los mismos con los que le gané al campeón. ¿Te gustan? Están padres. ¿Qué les parece si antes de pasar al comedor tenemos un brindis por el nuevo campeón? Claro. Sí, puedo, ¿no? Claro, con la mayor confianza. Venga, las copas. Silvia, vecina. Sí. Tráete las copas, hija, por favor. Qué bien. Gracias, gracias. A ver. Ah, gracias. Gracias, hija. Gracias, Silvita. Cuidado. Usted confórmese con agua de tamarindo. ¡Guácala! Salud.
Brindemos por nuestro campeón. ¡Salud! 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 Bueno, Manny, ya eres campeón. ¿Y de mi hija qué? ¿Cuándo es la boda? Papá. Bueno, mija, es que mercancía que no sale se añeja. No, si Cristina y yo pensábamos casarnos el 14 de febrero, pero... Claro, no hay inconveniente. No. Muy apropiado. Es el día de la amistad. ¿El día de los novios qué? ¡Pues arriba los novios! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Salud! ¡Salud! ¡Qué bueno, hija! Gracias. Bueno, pues dentro de un mes serás mi esposa, ¿eh? No sabes cómo lo deseo, Manny. Tendrás que acostumbrarte a la vida de un campeón. Viajes, gimnasios, entrenamientos, hoteles. Seré una esposa callada. Bueno, pero... No protestaré. ¿Y cuántos hijos vamos a tener? ¿Cuántos quiere el campeón? No, pues yo me conformo con tres. Dos hombres y una mujer. Ah, ¿y por qué no dos mujeres y un hombre? Pues no dijiste que no ibas a protestar. No, así son las mujeres. Nomás ven seguro el pollo y ahí se encajan. Ahí van. Si ya las conozco. ¿Qué pasó? ¿Qué tanto haces en el espejo? Oh, me estoy poniendo guapo, manito. ¿A poco el cepillo hace milagros? No sea payaso, ¿eh? Ah. Chacho igualado este. Voy a una fiesta que dan en mi honor, ¿cómo ves? ¿Y Cristina va contigo? No, no, no. A Cristina no le gustan esta clase de fiestas. ¿Vas a venir a dormir a casa? Bueno, pues voy a hacer todo lo posible. Pero tú te me acuestas temprano, ¿eh? Manny, ¿por qué tengo que morir? ¿Por qué dices eso? Porque oí al doctor Ramírez decirle a mi mamá que mi enfermedad es progresiva y que no tengo cura. Escucha una cosa, campeón. Yo no te voy a dejar morir. ¿Qué pasa, Manuel? ¿Por qué a él, mamá? ¿Por qué le tuvo que dar esa maldita enfermedad? Es la voluntad de Dios, hijo. No, no, no. Dios no puede ser tan injusto. Nada podemos hacer. Solo esperar un milagro. Sí, tienes razón. Hay que tener fe. Bueno, y por lo pronto ya le dije a don Miguel que te comprara la casa que tanto te gusta. La que está aquí mismo, en el barrio. ¿De veras? Sí. Gracias, Manuel, gracias. Dios te dé más. Estuviste extraordinario, muchacho. En esa pelea demostraste todo tu poderío. Gracias, don Carlos. Don Carlos te tiene ya en cartera tu próxima defensa. Sí, va a ser contra Johnny Comanche. El
Las Vegas. Johnny Comanche es el mejor clasificado. Eres el campeón. Por lo tanto, debes enfrentarte a lo mejor. Estoy segura que podrás vencerlo. A él y a una docena como él. Bueno, pues vamos a hacer un brindis por el gran campeón del mundo, salud. Por Benny Durán. Salud. Salud. Caray, don Carlos. Salud. Se lo agradezco mucho. Señor, Kid Moreno lo espera en la oficina. Mayolita, por favor, atiende aquí a nuestro campeón. Ahora vuelvo. Pase. Oso. Colombiano. Diviértete todo lo que puedas. Claro, gracias. Ahí tienes lo convenido. Será el doble, don Carlos. Maldita sea. Ahí está tu dinero. Guárdalo y lárgate. Espérame un año para recuperar mi corona. Cuesta el doble de esto. Escúchame, estúpido. Eso fue el trato y eso será lo único que te vas a llevar de aquí. El viejo Miguel sospecha del combate y no quedó muy convencido. Me pregunto, ¿cuál sería su reacción si llegara a enterarse que la pelea fue arreglada para perder con Durán e intervino Peralta? De su plan con Manny Durán, de esa esmeralda, usted sabe. ¡Bécil! El doble, don Carlos. No creo que le convenga matarme esta noche de fiestas en honor del campeón. Piérdete de mi vista. Lárgate a tu país. Y no vuelvas hasta que yo te avise. Oso, ve y síguelo. Déjalo que se divierta. Pero no quiero que vea el amanecer. Bueno, ¿y por qué no prendes la luz? Quería tener en mis manos a un campeón. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? No, esto debe haber costado una fortuna, ¿no? Don Carlos puede comprar cosas más valiosas. ¿Ah, sí? Por ejemplo... Miguel. Tengo la conciencia limpia. Perdón, pero no te entiendo. Escuché que decían que tenían un combate para Manny Durán en Las Vegas. Sí, con Johnny Comanche. Don Carlos será la empresa. Johnny Comanche. ¿Y para cuándo será eso? No sé, en un mes. Durán es el campeón y creo que merece esa pelea. Hay algo que me preocupa, Peralta. ¿Es Manny Durán en verdad el campeón? Señores. ¡Hagamos un brindis por el nuevo campeón mundial de peso medio, Manny Durán! ¡Hey, Kid! ¿Qué se siente perder la corona? Te dieron la madriza de tu vida y te dejaron todo pendejo, pelao. Oigan bien esto. Manny Durán no es el campeón. Yo lo sigo siendo.
¡No seas hijo de puta! ¡Y reconoce que perdiste de ley! ¿Perder? Me pagaron para dejarme ganar. ¡Pinche cabrón! ¡Te voy a hacer tragar esas palabras! Cabrón. Ya le dieron en la madre. Vámonos. ¿Y cómo ven? Está completamente amueblada. Vente. Firme estos papeles para legalizar el préstamo que don Carlos le ha concedido para la compra. Claro. Olvídalo, Manny. No debes endeudarte con ese hombre. Pero por favor, Miguelito. Don Carlos fue el que me ofreció el préstamo. ¿Cuándo lo hizo? Hace una semana. No entiendo por qué lo hizo. ¿Cómo que no entiendes? Porque sabe que soy el campeón, porque me estima y porque sabe que le puedo pagar. No me gusta. No me gusta en nada tanta amabilidad. Don Carlos sabe de sus recelos hacia él. Y le aseguro que son infundados. Es un hombre generoso. Y su riqueza la ha hecho a base de mucho trabajo. Señorita abogada, mientras usted gateaba, yo ya corría. Bueno, ya me voy porque ya llegaron por mí. Nos vemos, señorita, que le vaya muy bien. Adiós. Oye, oye, espera. Vamos a revisar esto, espera. ¿Qué pasó? Hola. Aquí tiene mi tarjeta, don Miguel, por si algo necesita. Buenos días. Son de las mismas medidas y del mismo peso que los oficiales. No, hombre, sí están preciosos. Lo que pasa es que no los voy a poder usar en la pelea de Las Vegas. La comisión no me lo permite. No pretendo que los uses en tu pelea con Johnny Comanche, sino que los uses únicamente en los entrenamientos. Ah, no, pues estoy seguro de que todos me los van a envidiar. A ver, permíteme, por favor. Óyeme, Meni. ¿Te atiende bien Mayola? Sí, claro. Entonces ve con ella. No es bueno dejar a una mujer tan hermosa sola tanto tiempo. Más ritmo, más ritmo. Está bien ya, muchacho. ¿Qué pasa, muchachos? Entérate tú mismo. Oso. Debiste callar la boca de Kid Moreno antes de que hablara. Sí, es que perdió la cabeza el baboso. Cuando Ernesto y sus amigos se emborrachaban festejando el triunfo de Manny Durán. Pero alcanzó a revelar que la pelea de campeonato fue arreglada. Ya no podrá repetirlo, don Carlos. Está muerto. Sí,
Y la policía busca a Ernesto por sospechoso. Ernesto te vio matar al Kid. Él se va a defender y contará a todos que el pleito sí fue arreglado. ¿Y qué? Nadie le va a creer. Todos estaban borrachos en esa cantina. El viejo Miguel, ese maldito decrépito me odia. Él sí va a creerlo. ¿Qué ordena que hagamos, don Carlos? Mañana llegará el colombiano con una nueva remesa de esmeraldas. Oiga, don Carlos, ¿y cree que Meni cooperará? Lo hará. Nos deshicimos de Kid Moreno porque cada día se ponía más exigente. Ja, ya se le habían subido los humos de sentirse campeón. Ahora lo único que me tiene muy preocupado es Ernesto. Así que búsquenlo y mátenlo. ¿Dónde está Ernesto? Ernesto es inocente, comandante. Él no sería capaz de matar una sola mosca. Eso la ley lo decidirá. Pero si usted sabe dónde se esconde, recomiéndele que se entregue. Oiga. Eso podría salvarle el pellejo. ¿Pero de qué diablo me está usted hablando? Don Miguel, ¿qué sabe usted de don Carlos Riborio? Que es un rico hombre de negocios, es todo. Sí. Y entre sus múltiples negocios podemos contar el contrabando de esmeraldas, ¿no? Yo no entiendo nada de lo que me está usted diciendo, comandante. ¿Qué quiere decirme? Hace tiempo que sospecho de don Carlos. Y quiero echarle el guante. Pues hágalo. Y deje en paz a Ernesto. Él no mató a Kid Moreno, se lo aseguro. Eso lo sé. Sí lo sabe. ¿Por qué lo busca? Porque quiero protegerlo. Escuche bien, comandante. Yo soy un pobre viejo que tiene dificultades para entender. Investigué que anoche el oso se encontraba en esa cantina. Ah. El oso es uno de los pistoleros de don Carlos. Kid Moreno sabía demasiado. Por eso lo mataron. Comandante, creo que nos estamos metiendo en problemas. Habla claro, Garza. Pues con eso de las esmeraldas, es un asunto que no nos compete. Eso pertenece a otra área. Ni madres. De todos modos, descubriré cómo don Carlos mete las esmeraldas a los Estados Unidos. Bueno, usted es el jefe. ¿A dónde vamos? Mira, si el oso mató a Kid Moreno, Ernesto tuvo que verlo. Lógicamente, es un testigo muy importante. Y si se esconde es porque tiene miedo. Puede ser. Tenemos que encontrarlo y pronto, carajo. Y don Carlos me preguntó que si me atendías bien, ¿tú crees? ¿Y sabes qué me recomendó? No. Que no te dejara sola. ¿Cómo ves? Pues órdenes son órdenes. Tienes que obedecerlo, ¿eh? Ah, no, no. Esas órdenes son mi especialidad. Está muy bonita tu casa. ¿Te gusta? Sí. Pues es tuya, mi vida. ¿De veras? Ah, claro. Pronto podré comprar docenas como esta. Pues voy a tomarte la palabra. Me gustan las casas así. Ya te dije que es tuya. ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¡Mi mamá te busca! ¿Ya oíste, Gabrielito? ¡Tu mami te busca! ¡Te quiere para robarte! ¡Te quiere llevar a la meme! ¿Qué carajos estás haciendo aquí, chamaco? ¿Que no ves que estoy ocupado, cabrón? ¡Para ti! No fumes eso. ¡Te hace daño!
Sí, ya soy un hombre para que mi madre me ande buscando. ¿Y a ti qué te importa lo que fume? Ay, no. ¡Mi mamá está enferma! Ya que se venga de una vez. El único enfermo en esta pinche casa eres tú, güey. Mejor habías de morirte para dejar de estar jodiendo. Ellos son malos, y tú no. Ven conmigo a casa. ¡Vete a la chingada! ¿Y ustedes? Vámonos a la cantina del buey. Sí, vámonos. Este ya me malogró la noche. No, solo con una sopa. Allá la pasamos. Sí, vamos a darnos un toque. Venga, Matera. Necesito hablarte, es muy urgente. ¡Manny! ¡Despierta, Manny! ¡Necesito hablarte! Ay, ¡cómo da lata ese viejo! ¡Manny! Bueno, voy a ver qué quiere. ¡Vaya! Bueno, pues, ¿qué le pasa, don Miguel? Me acosté a las 6 de la mañana. ¿Por qué llegó de tan temprano? Muy temprano, son las 12. Ya sabes lo de Ernesto. No pude encontrarte todo el día de ayer para decírtelo. Sí, sí, ya sé, hombre. Que lo anda buscando la policía porque mató al Kid Moreno. Ernesto es inocente. Ernesto es tu amigo. Te necesita. Mire, yo no quiero verme involucrado en esto, don Miguel. ¿Es que no se da cuenta? Mi carrera está de por medio. Manny. Manny, ¿pero qué te está pasando? Se te han subido los humos del campeonato. Ernesto también es amigo de tu familia. Por años te ha ayudado. Está bueno. Le voy a decir a don Carlos a ver qué puede hacer. Ah, don Carlos, don Carlos. Pero entiéndelo bien. El comandante Espejo piensa que fue el oso quien mató a Kim Moreno. ¿El oso? ¿Y qué carajos es el oso? Un pistolero de ese don Carlos. No seas pendejo. Bueno, ya párele, hombre. Habla así de don Carlos porque lo odia. ¿Qué le pasa? Total, si el imbécil ese de Ernesto se metió en problemas, pues allá él. ¿Pasa algo, cariño? No, no pasa nada. Sí, pasa algo. Usted. Usted que le ha embotado el cerebro a este pobre diablo. Usted, pinche piruja. ¡Yo párale! ¡Yo párale! Ah, ¡párale! Sí. ¡Golpéame! ¡Golpéame! ¡Es la verdad! No te preocupes. Es un pobre viejo. Parece que fue buena idea estar siguiendo al viejo Miguel. Él nos llevará con Ernesto. Vámonos. Parece que ya tenemos al tal Ernesto. Recuerda que las órdenes son silenciarlo. Al viejo Miguelito solo hay que darle un buen susto. ¡Mariano! 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 ¡Mariano!
¡Miguel! Hola, Mariano. ¿Qué haces por aquí? ¿Cómo estás? Busco a Ernesto. ¿Ernesto? Hace meses que no lo veo. Vamos, Mariano. Ernesto es tu sobrino y tu único pariente. ¿A dónde más podría ir por ayuda? Está bien, Miguel. Lo tengo aquí. Te juro que yo no lo maté. No lo maté. Fue un tipo que no conozco. Cálmate y escúchame bien. El comandante Espejo piensa que fue un tipo apodado El Oso quien lo mató. ¿El Oso? Jamás había escuchado de él. No, pero yo sí. Un pistolero de ese don Carlos. Hola, Miguel. La policía sabe que Ernesto es inocente. Será mejor que lo deje en paz. ¡Salgan! ¡Vamos! ¡Salgan! ¡Ernesto! ¡Ernesto! ¡A la sierra con él, ganso! ¡Ernesto! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No lo hagan! ¡No! ¡Miguel! ¡Suélteme! ¡No! ¡No lo hagan! ¡Miguel! ¡Miguel, ayúdame! ¡No! ¡Miguel! ¡Cállate! ¡No! ¡No! ¡Miguel! ¡Busco a Miguel! ¡Quieta! ¡Miguel, ayúdame, por favor! ¡No me dejes! ¡No me dejes, Miguel! ¡No! 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 Te vamos a dejar vivir para que sigas entrenando a Meniman. Pero si abres la boca... Si abres la boca, te juro que vas a sentir la muerte peor que ese pendejo. ¿Entiendes? Lo he estado buscando por todo Monterrey. ¡Oblígame, no, chingadón! Bueno, pues, ¿qué le pasa? Usted no toma. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Te diré qué me pasa. Estoy harto de ti. ¡Harto de vos! ¡Harto de todo! Usted sabe que eso no es cierto. Vámonos. ¡Oh, vete al diablo! ¡Oh, bájame! ¡Que si yo te me vaya! ¡Bájame, imbécil! ¡Toma! ¡Bájame! ¡Bájame, teñe! ¡Bájame! ¡Oh, bájame, imbécil! Porque te llevé. ¿Tú crees que yo no necesito ayuda a nadie? Yo al diablo los empresarios, el box y todo. Tú no sabes lo que yo tengo dentro de mí. ¡Tú no sabes! ¿Por qué me vas a pensar esto, hombre? Mi amigo Ernesto, yo te maté. Me obligaron. Ellos mataron a Ernesto. Lo asesinaron. Está bien. No pude hacer nada por él. Cálmese, don Miguel. ¿De qué está hablando? Soy un cobarde, un pinche cobarde. Explíquese, ¿qué fue lo que pasó? No puedo decirte nada. No puedo decirte más. ¿Pero por qué no, hombre? Si mataron a Ernesto, lo mejor es avisar a la policía. ¡No! Él ya no necesita ayuda. Está muerto. Muerto. Está bien, don Miguel. Muerto. Tranquilícese. Vamos a la casa. Está muerto. Súbase. Muerto.
15, 16, 17, 18. Cada defensa que Manny Duran haga en los Estados Unidos va a estrenar guantes en sus entrenamientos. Y yo me encargaré de que en cada viaje se desaparezcan. Ese es tu trabajo, preciosa. ¿Y qué pasará cuando descubra el truco? Entonces, la carrera de Manny habrá terminado. La boca, te juro que vas a sentir la muerte peor que ese pendejo. ¿Entiendes? Doctor, ¿por qué no mejor cura a mi hermano Gabriel? Yo estoy bien y él no. Pero si él no está enfermo, Juanito. ¿Cómo que no? Se da sus toques de mota y se emborracha mucho. Está bien, hablaré con él. Mamá, ¿ya regresó Cristina con los periódicos? Todavía no, Juanito. Doctor, ¿sabe que mi hermano el campeón está dándoles una cátedra de boxeo a todos los europeos? Desde luego, Juanito. Tu hermano es un gran campeón. Aquí en Monterrey ya es un héroe. Caray, mamá, ¿cómo quisiera ser como mi hermano Manny? Afuera están tus amiguitos esperándote para que vayas a jugar. Anda, ve con ellos. Esta medicina es muy cara, doña Juanita. Y si no la hay aquí en Monterrey, habrá que pedirla a México. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, mija? Caminé todo Monterrey para encontrar los periódicos donde se habla de Manuel. ¿Dónde está Juanito? Está en el patio jugando con los otros niños. Voy a entregárselos antes de que estalle de impaciencia. Con permiso. Pásale. Aquí tiene. ¿Alguna esperanza, doctor? No quiero ilusionarla. La medicina únicamente aliviará los dolores del niño cuando estos se presenten. Pero no es él quien me preocupa tanto. Es usted. Es su corazón. Obedezca mis instrucciones y vea al cardiólogo. Yo ya viví mi vida, doctor. Pero Juanito apenas empieza a vivir. Y no es justo. No es justo que tenga que morir. Escuche,
He mandado a Houston todo el expediente del niño. Espero que ellos encuentren algo que yo no he podido. Ojalá Dios nos haga ese milagro. Dios, prométame que visitará al cardiólogo. ¿Y qué de su nueva casa, doña Juanita? Cristina, deberías de ayudar a tu mamá en lugar de estar aquí. Mi papá no está. Y cuando él no está, mi mamá se la pasa con sus amigas. Vamos, doña Juanita. ¿Por qué está tan triste? Por mis hijos. Juanito enfermo. Gabriel en el vicio. Y Manuel ya ni siquiera se acuerda de nosotros. ¿Por qué dice eso? Es solo porque él es el campeón y tiene muchos compromisos. Hace meses que no sabemos nada de él. Ni siquiera escribe una carta. Pero no ha dejado de mandar dinero. Él no lo envía. Es don Miguel el que lo manda. Vamos, anímese. Y ya verá que muy pronto lo tendremos de vuelta. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Monterrey. Manny Durán, campeón mundial de peso, regresa a Europa después de un largo viaje. Ah, ahí viene. El campeón se ve bastante fuerte. Trataremos de acercarnos a él para recoger su primer saludo a Monterrey. Seguro que el saludo es para mí. Campeón, ¿cómo le fue en Europa? Estupendo. Todas mis peleas las ganamos por nocaut. Huracán Cuevas dice que usted rehúsa enfrentarse. ¿Le aceptaría? Don Carlos Ribori es el que maneja mi carrera. Así es que lo que decida él. ¿Habrá boda pronto? ¿Usted qué cree? El primer saludo en Monterrey, ¿para quién es? Bueno, quiero mandarle un saludo a mi amigo don Carlos Riborio. No es verdad lo que dijo. Seguramente lo dijo por publicidad. Por favor, mamá, no lo disculpes. Lo que sucede con tu adorado hijito es que ya se le subieron los humos de campeón. ¡No es cierto! ¡Él es el mismo! ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué su saludo no fue para ti, niño? Mamá, abre los ojos. ¡No se apasionen! Manny Durán es otro. Además, estoy bien seguro de que se quiere casar con la ruca esa. ¡Cállate, Gabriel! No sabes lo que dices. Cuando Manuel aparezca por aquí, dígale que quiero hablar muy seriamente con él. Buenas noches, Juanita. Lo siento. Lo siento mucho. ¿Qué pasa contigo? ¡Tienes plomo en las piernas!
mete las regaderas. Hoy no es tu día. Si Manny sigue en esas condiciones, perderá la corona con el huracán Cuevas. Todavía sigo dudando que Manny sea en verdad el campeón. ¿Y qué me importa lo que pienses? Don Carlos es quien maneja la carrera de Manny. Ah, por cierto, hoy mismo tienen que salir a entrenar a McCallum. ¿Qué? ¿Pero qué diablos tiene que hacer Manny en Texas? La pelea debe efectuarse aquí, en Monterrey. No sé. Son órdenes de Don Carlos. Don Carlos. Así que Manny ha quedado embrutecido por su adicción al alcohol y a las drogas. Te lo dije. Claro. Fueron tus órdenes, amor. Así lo querías tener. Para poderlo retener y controlarlo mejor. Ajá. Pues sí, pero solo que hay algo, don Carlos. ¿Y qué es ese algo, oso? Pues en esas condiciones dudo que pueda vencer a Huracán Cuevas. Eso ya lo sé. Y también es lo que deseo. Y si es que pierde, será su ruina moral. Pero ya no será campeón. ¿Y qué importa? Tengo la mira puesta en el tal Huracán Cuevas. ¿Y cómo está Juanito? Bien. Juanito es el único que te interesa, ¿verdad? No, también mi mamá y mi hermano Gabriel. ¿Cómo están? Bien. Ah, qué bueno. ¿De veras te vas a casar con esa mujer? Cristina, no me hagas dramas aquí. Me voy a casar con esa mujer porque así lo requiere mi carrera. Es una mujer importante. ¿Entiende? Que Dios te perdone, Manuel. ¿Cosa pensabas casarte? ¿Quieres callarte? Sí, es doloroso. Cristina. ¿Y a qué vinieron esos gorilas? Los mandó don Carlos, para tu protección. ¿Ya oíste, viejo? Ya somos importantes.
hace mucho calor. ¿Por qué no vamos a tomar una copa? Sí, como quieras. Conozco un lugar cerca de aquí. Te va a gustar. Ah, Miguelito, qué bueno que te veo. Te quiero pedir un gran favor. ¿Puedes desempacar mi ropa? Ahorita regresamos. Y no tomes mucho, Señorita, ¿sí? Quiero pedirle un gran favor. Quiero que me mande esto a Monterrey, México, por correo certificado. Aquí está el nombre y la dirección. Y esto para usted. Gracias. ¿Cuántas veces utilizaron a Manny para pasarlas a este país? ¡Contesta! No importa. Pero ya no volverán a repetirlo. Esto puede costarle la vida. Como aquí de Moreno. ¿Y Ernesto? No sea tonto, don Miguel. Arruinará a Manny. Él ya está arruinado. Las demás. ¿Dónde están las demás? ¡Muchachos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Tienen que alcanzar al viejo. Se llevó las esmeraldas. ¡Alcánzalo!
Lo mataron, Manny. Lo mataron los mismos hombres que mataron a Ernesto. Ayúdame a atrapar a Carlos Riborio. Está bien. Haré lo que pueda. ¿Dónde está Mayola? Llegó la hora. Vamos. ¿Con un carajo que no entiendes? ¡No puedo salir a pelear así! ¿Dónde está? Manny, por favor. Allá afuera está un retador esperándote. Tú eres el campeón. Ten vergüenza. Sal a defender tu corona. Vamos. Por el campeonato mundial de peso medio pelearán 12 rounds. En esta esquina, con 71 kilos 500 gramos, el retador Huracán Cuevas. Y en la esquina contraria, con 71 kilos 700 gramos, el campeón mundial Manny Durán. Aquí en la Arena Coliseo de Monterrey, Nuevo León, República Mexicana, una noche histórica, una pelea de campeonato mundial entre dos nativos del lugar. Tan es de Monterrey el monarca Manny Durán como su retador Huracán Cuevas. Aquí está el primero de los 12 capítulos. Flota en el ambiente coliseíno regiomontano una enorme expectación por ver el rendimiento de un Manny Durán que ha equivocado bastante el camino, ha dado mucho que hablar y no precisamente por sus éxitos. Ha hecho formidables defensas del campeonato que conquistara noqueando en Los Ángeles al puertorriqueño Kid Moreno. Sin embargo, para esta pelea han pasado muchas cosas y hay verdadera expectación por ver cuál es el rendimiento de Manny Durán frente a un golpeador de la talla de este Huracán Cuevas, que se lanza contra el monarca y lo arrincona y lo bombardea y tiene que amarrarse desesperadamente. Manny Durán, el referee, interviene enérgicamente. Se ve disminuido, se ve falto de facultades. Manny Durán falla, no tiene firmeza en las piernas, se va hacia atrás, una reversa que no es defensiva precisamente, y cuando ya no tiene más remedio recurre al indigno recurso del abrazo. La gente está verdaderamente al ver el escaso rendimiento de Manny Durán en esta defensa del campeonato. Hay desilusión en muchos de los partidarios de Manny Durán, que había admirado por su arrojo, su valentía, y ahora está dando una demostración verdaderamente mediocre, indigna de todo un campeón mundial de la talla de Manny Durán. Falla desde lejos por su instinto de precaución, estar muy lejos de estos mandarriazos que dispara el cañonero de Monterrey. Este Huracán Cuevas sigue presionando dura, furiosa, brutalmente a este hombre que solo acierta a defenderse precariamente, poniendo lona de por medio y yéndose hacia atrás, estirando la guardia en un último intento de defenderse, en tanto que el retador presiona con mucho brío hacia atrás constantemente. Manny Durán, qué fea defensa está haciendo cuando termina el primer episodio, y no se augura un porvenir muy halagüeño para este monarca que regresa a su rincón, en donde, por cierto, notamos la ausencia de Don Miguel. Lamentamos. ¿Dónde está Miguel? ¿Por qué no está conmigo? Ernesto, ¿dónde está? ¿Dónde están? Cálmate, cálmate. Voy a parar la pelea. No estás en condiciones de seguir peleando, Manny. Y como contraste, en la esquina de Huracán Cuevas, el retador... Vamos a parar la pelea. No me pares. No lo hagas. No estás en condiciones de seguir peleando. No lo pares, por favor. Globo terráqueo. Huracán Cuevas se ve firme, se ve seguro, se ve fuerte, se ve deseoso de lanzarse sobre Manny Durán. Aquí arranca el segundo episodio. Sale a presionar nuevamente sobre su chat de izquierda y tiene un mandarriazo bárbaro con la mano derecha. Huracán Cuevas, Cuevas está arrinconando a Manny Durán. Manny Durán hace boxeo sobre las piernas que le quedan hacia su flanco izquierdo, pero no puede escapar de la presa del tremendo acoso en que lo tiene sometido Huracán Cuevas. Ahí le golpea la zona blanda y tiene que aferrarse otra vez al abrazo Manny Durán. Hay una reacción de Manny Durán y con una izquierda pone momentáneamente en la lona a Huracán Cuevas. La gente ve renacer la esperanza de otra vez Manny Durán en el centro. Pero
vuelve a los cañonazos de larga distancia Huracán Cuevas y pies en polvorosa se va Manny Durán otra vez al escuchar y al sentir el zumbido de los verdaderos cañones que está disparando Huracán Cuevas en este segundo round. Sabe que lo tiene, las piernas de Manny Durán flaquean, se va de nuevo al relativo refugio de las cuerdas, baja la guardia. Cuevas sigue presionando en forma brutal, implacable. No le da punto de salida ni de reposo a Manny Durán. Un breve chispazo de Manny Durán había hecho renacer una esperanza, pero está sangrando. Corte del pómulo y al alón. Totalmente derrumbado. Manny Durán, la cuenta está cayendo sobre él, un espectáculo que nadie pensaba llegar a ver. Pero este hombre no es ni la décima parte de lo que es el Manny Durán que conocíamos. Sin piernas, sin noción de lo que está haciendo en el cuadrilátero. Víctima de los demoledores puños de Huracán Cuevas, que así conquista el campeonato mundial de peso medio en su propia tierra, Monterrey, Nuevo León. ¡Liborio! Usted mató a don Miguel. Y Ernesto, no sé cómo le hizo. Pero no voy a descansar hasta verlo en la cárcel. ¡Asesino! Malagradecido, desgraciado. Pues usted ordena, don Carlos. Si quiere, esta misma noche lo desaparecemos. Nada de eso. El comandante Espejo oyó todo lo que me dijo en la arena de box. Si lo matamos ahora, fácilmente me implicarían. Durán ya está acabado. Le quitaremos la casa y lo echaremos al fango. Lo único que me preocupa ahora es saber dónde Miguel escondió las esmeraldas. ¿Señor Durán? Sí. Hay un paquete a su nombre en el correo. Esta es la oficina que le corresponde. Firme aquí, por favor. Su copia, señor. Hasta luego. Gracias. Del viejo Miguel. Hola, Manny. Saquen esa basura de aquí y llévenla donde pertenece.
Si buscan a Manny Durán, pierden el tiempo. Hace mucho que no viene al gimnasio. Mi mamá está muy enferma y quiere verlo. ¿Por qué no lo buscas donde vive? Yo puedo darte la dirección. Sé lo que está pensando, doctor. Pero yo no me voy a ir a ningún hospital. Si he de morir, quiero que sea aquí en mi casa, rodeada de mis hijos. No sea terca. En la clínica contamos con todos los aparatos necesarios para atenderla mejor. No, doctor. Yo no saldré de aquí. Solo le pido a Dios que permita que mi hijo Manuel regrese pronto a casa. Deténgase, por favor. ¡Manny! ¡Manuel! Tenemos días buscándote. Tu madre está muy enferma. ¿Qué? Vamos. Muchachos, será mejor que entren a despedirse de su madre. Perdóneme. No, Manuel. No llores por mí. Hazme feliz. Ayuda a tus dos hermanos. Salva a Juanito. Él merece vivir. Sí, madre, se lo juro. Voy a volver a levantarme. Y voy a ayudar a mis hermanos. Se lo prometo. Acérquense. Voy a darles mi bendición. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te rogamos por el eterno descanso de tu hija, Juanita Rojas, viuda de Durán. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Si te lastimas esa mano, jamás podrás recuperar el campeonato. Manny, Huracán Cuevas te arrebató el campeonato por el maldito estado en que estabas. Pero si te decides, puedes recuperarlo. Necesito ponerme en condición y alguien que me entrene. El viejo Miguel ya no está. Bueno, si tú aceptas a un exboxeador, exdrogadicto y exborracho como tu entrenador, pásame la cuerda, Juan. Encontré esto aquí tirado. Se me había olvidado dártelo. Manny, sin que tú te enteraras, don Carlos Riborio te utilizó para introducir las esmeraldas a Estados Unidos. Tú estabas demasiado embelesado con el amor de Mayola para darte cuenta de que cada viaje a los Estados Unidos, don Carlos te regalaba unos guantes de box, supuestamente para tus entrenamientos. Guantes que nunca usabas ya que Mayola se encargaba de hacerlos desaparecer para así poder entregar el contrabando. Yo lo he descubierto y sé que eso me va a costar la vida. Por eso te mando la prueba por correo. Y con la esperanza de que la policía finalmente haga pagar sus crímenes a ese maldito. Te quiere tu amigo, el viejo Miguel. Manny. Con esto, don Carlos está perdido. Voy a detenerlo. ¿Y usted cree que deteniéndolo va a pagar los crímenes de Ernesto y de don Miguel? Te aseguro que se hará justicia. Déjeme romperle la madre a ese cabrón. No, Manny, no, por favor. Esos tipos son criminales. Son basura. En cambio, tú eres un deportista. Todos en Monterrey te deseamos suerte en tu próximo combate con Huracán Cuevas. Ese campeonato te pertenece. Vence y no te mezcles con basura. Está bien. Gracias, comandante. Permiso. ¿Qué?
Juanito, despierta. El niño quiere verte a solas. Sí. Después quiero verlos en mi oficina. Está bien. Lo peor ya ha pasado. Pero su estado sigue siendo grave. ¿Qué pasó, campeón? ¿Ahora que más lo necesito se me enferma? Caray, manito. Yo quiero estar en tu pelea. Quiero ver cómo le das en la torre al huracán Cuevas. Y ahí vas a estar, te lo prometo. Ojalá. Ojalá Diosito me lo permita. Claro, campeón. Todavía no peleas tu último round. Por eso sé que vivirás. Hay una clínica en Houston que aseguran que pueden tratar al muchacho. Quieren operarlo. ¿Qué quiere decir con que aseguran? Hace años se dedican al estudio de enfermedades crónicas y raras y creen poder salvar a Juanito. Bueno, ¿y cuándo sería la operación? Entre más pronto lo llevemos a Houston, mejor. ¿Puedes acompañarlos? Sí. Dentro de un mes se pelea y no podré vencer al huracán Cuevas si no tengo noticias favorables. Las tendrás a tiempo. Doctor, Cristina irá con ustedes. Muy bien. No pude hacer nada por impedirlo. Huracán Cuevas es el campeón y quiere hacer su primera defensa contra Manny Durán. ¿Pero por qué contra Manny si está totalmente acabado? No crea. Ha estado entrenando y está en buenas condiciones. No voy a permitirlo. Gracias, mi amor. Aunque tenga que acabar de una vez por todas con Durán. ¿Dónde está el ganso y el oso? Los mandaste al aeropuerto, por el colombiano. Cierto, lo había olvidado. No tardan en llegar. Fueron por el colombiano que trae una nueva remesa de joyas. ¿Me permites? Yo abro. Quieto. Encárgate de él. ¡Voltéate! ¿Qué es esto, comandante? ¿Qué es lo que pasa? Que están ustedes arrestados por contrabando de joyas. Tendrá usted que probarlo primero, comandante. ¿Le dicen algo un par de guantes de box repletos de esmeraldas y una carta que envió el viejo Miguel incriminándolo? Yo no tengo nada que ver en esto, comandante. Fue él quien mandó matar a Kid Moreno, a Ernesto y al viejo Miguel. Además, está esperando al colombiano con más esmeraldas. ¡Perra traidora! ¡Quieto! Suéltala, cabrón. Espósalo. Garza. Señor. Hay que darnos prisa. Tenemos que detener al colombiano. ¿Alguna noticia? Ninguna, Manuel. Tenía mucha ilusión de estar aquí esta noche. Suerte en el ring, Manny. Gracias, campeón. A la altura del octavo round, todavía no se define el curso de esta pelea por el Campeonato Mundial de Peso Medio. De nuevo teniendo como escenario la Arena Coliseo de la ciudad de Monterrey, estado de Nuevo León.
Aunque no en la forma deplorable de cuando perdió el campeonato, de todas maneras, Manny Durán no se ve en plenitud de facultades. Como que le falta concentración, ataca de pronto, tiene un regular éxito y va hacia atrás inmediatamente. No tiene todos los cinco sentidos puestos en la pelea. Algo le preocupa, algo lo tiene fuera de concentración. Mientras tanto, el retador, haciendo pasos de lado, le corta la salida a Manny Durán. Huracán Cuevas peleando duro, está sangrando ya por el lado derecho Manny Durán. Huracán Cuevas sigue presionando, encajando ganchos de izquierda a la zona hepática y cambiando de pronto para arriba con fuertes golpes que tienen ya sangrando al retador, a Manny Durán. La vieja cicatriz del pómulo izquierdo no se ha abierto todavía en Manny Durán, aunque ya empieza a asomar un poco de hemorragia del lado izquierdo de la cara de Manny Durán cuando levanta mayor presión el pleito del monarca. Huracán Cuevas concediéndole la revancha a su coterrano Manny Durán. Sigue la presión de Huracán Cuevas. No quita el dedo del renglón en tanto que Manny Durán está sacando fuerzas de quién sabe dónde. Ha tenido una buena etapa de entrenamiento, pero no ha sido suficiente para contrarrestar el poderío del joven Huracán Cuevas. Ahí tiene Manny Durán, un gran destello. Bombardeó arriba y abajo a dos manos y está presionando duramente al Durán, que lo tiene contra las cuerdas. Cañonea arriba, conecta con la derecha abajo y el que abraza ahora es Huracán Cuevas bajo el peso de la contraofensiva de Manny Durán. ¡Qué enorme momento de Manny Durán, el excampeón, buscando regresar al trono! Vuelve a la carga otra vez Huracán Cuevas al terminar el octavo. Ha seguido por el mismo rumbo la pelea con Huracán Cuevas dominando casi la totalidad de los rounds, pero con ciertos destellos de Manny Durán que se ve ahora sí con una gran determinación, aunque las piernas no le responden en algunos momentos. Y vamos ya por la décima vuelta. Sigue Manny Durán aguantando los mandarriazos salvajes del campeón del mundo. Has resistido por milagro, Manuel. Has resistido por milagro. No puedes seguir preocupándote por Juanito y perder esta pelea. Piensa en todos los que te queremos. Piensa en el viejo Miguel que perdió la vida por ti. En Ernesto, en nuestra madre. Tienes con qué acabarlo. ¡Sal y acábalo! ¡Acábalo! Continúa la presión tremenda de Huracán Cuevas sobre Manny Durán. Hay un clinch bastante violento. El referee se para de una voz. Allá va los tremendos toletazos de Huracán Cuevas. No llegan por pulgadas, pero cuando llegan taladran la zona media de Manny Durán. En el duodécimo episodio se está acercando ya a su final la pelea. Este es el último capítulo y parece que Manny Durán no está en condiciones de recuperar el cetro. La fortaleza del campeón del mundo se hace evidente cuando hay una enorme escandalera en la arena. La gente puesta de pie viendo la ofensiva del terrible aporreador regiomontano. Juanito. Tremendo. Los cañonazos de Cuevas están cimbrando la humanidad de Manny Durán, que acierta a abrazarse y cae con un derechazo y una izquierda. ¡Manny, campeón, despierta! ¡Por mamacita, despierta! Totalmente noqueado. Tú mismo dijiste que uno peleaba en nuestro último round. ¡Despierta, despierta! ¡Campeón, despierta! ¿Sabe dónde está sacando fuerza? Se cuelga de la cuerda baja. La intermedia va para arriba. Increíblemente está de pie de nuevo Manny Durán, pero está en precaria condición. Algo le dicen de su esquina. Le colocan el posicionador bucal. Como un energúmeno está el monarca Huracán Cuevas. Va a buscar la puntilla. Se enconcha ligeramente Manny Durán. Conecta con la derecha la cabeza del campeón y lo ha hecho tambalear. Castiga los bajos brutalmente. Descarga con rabia Manny Durán. Sacando fuerzas de flaqueza, Manny Durán está mandando su chat izquierda, preparando el golpe, puntilla con la mano derecha. La derecha está ahí en la quijada de Durán. Huracán Cuevas sacude la cabeza de Durán. Durán regresa con la derecha a la cabeza, otra más. Se doblan las piernas del campeón a la derecha, salvaje. Derecha de izquierda, bárbaro. Derrumba en la lona a Huracán Cuevas. Se retira con paso tambaleante a su rincón Manny Durán mientras trata de incorporarse. Huracán Cuevas, la cuenta va cayendo sobre él. Se derrumba Huracán Cuevas, el décimo segundo. ¡Knockout! Regresa al trono mundial de peso medio Manny Durán.